Nat lo explica todo. Recetas Halloween, gelatina de patita. Ingredientes: patas de vaca, dos patas limpias, trozadas y lavadas. Chancaca, dos tapas. Colapis, gelatina sin sabor, 3 sobres. Canela, 4 rajas. Clavo de olor, 6 unidades. Cáscara de naranja, 1 tira. Preparación. En una olla a presión, hacer hervir las patas trozadas con 2 litros de agua por 2 horas. Después de las 2 horas, la pata totalmente hervida se separa en un tazón y nos quedamos solamente con la sustancia en líquido. Luego de esta le agregamos las 2 tapas de chancaca y la ponemos a hervir agregando las canelas, los clavos de olor y la cáscara de naranja. En un tazón vaciamos los 3 sobres de colapis y le agregamos medio vaso de agua hervida. Y con una cuchara vamos moviendo hasta diluir totalmente el colapis. Luego de haber sacado las canelas, clavos de olor, cáscara de naranja, echamos al colapis diluido a esta mezcla. Y movemos. Y por último servimos en vasos de Pyrex y dejamos enfriar. Rinde para aproximadamente 20 vasos. Esta gelatina tiene un poco de grasa en la parte superior, pues es colágeno natural. Muy beneficiosa para los huesos y la piel. Su sabor es increíblemente delicioso. Espero que les haya gustado esta receta. Esta es una receta del centro del Perú. ¿Y cómo quedó la gelatina? Terroríficamente deliciosas. Realmente les encantará. Ya saben, no se pierdan, suscríbanse y estén conectados.